El gobernador del estado, Alfonso Durazo Montaño, visitó el Hospital General de Especialidades en la ciudad de Huatabampo, donde fue recibido por el presidente municipal Jesús Flores Mendoza y el director del Hospital General, Octavio Rascón. El mandatario estatal realizó un recorrido por las instalaciones para después brindar un mensaje a los presentes, donde resaltó los nuevos logros que vienen para el hospital con la fusión IMSS-Bienestar. Las condiciones en que hoy encontramos al hospital al de hace un año es totalmente diferente. Hoy se tienen instalaciones dignas, no hay lujo, pero creo que tampoco aquellas deficiencias vergonzantes. Debo reconocer al IMSS Sonora, pero también a Insabi, señaló el mandatario estatal. Puntualizó que ahora los sonorenses tendrán una salud más eficiente. Vamos a hacer todo más eficientes, vamos a brindar el mejor servicio de salud, hemos dado un gran paso con el presidente de la República en lograr que todos los servicios de salud sean gratuitos, dijo el gobernador del estado, Alfonso Durazo Montaño, durante una gira de trabajo por el municipio, donde se vio acompañado por el presidente municipal Jesús Flores y los homólogos de Chojoa y Benito Juárez y la diputada local Claudia Zulema Burs. Por su parte, el alcalde Chuy Flores agradeció la visita del gobernador del estado a Huatabampo, pidió al mandatario estatal seguir reforzando la salud de los sonorenses, de los guatabampenses, un tema de gran prioridad en el gobierno municipal que encabeza. Informó para usted, Salas TV.